Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, al cierre. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente a esta hora, a las 5 en la tarde más 19 minutos, queremos ofrecerle un avance de lo que será nuestra edición estelar a las 6 de la tarde. Hoy, el director de Radio Darío, Aníbal Toruño Girón, compareció ante Noticias 12 del Canal 12 en Nicaragua para enviar un mensaje a los periodistas que se encuentran exiliados y que pretenden o que tienen la intención de retornar a Nicaragua. ¡Al cierre! Darío Noticias. ¿Qué mensaje le da a esas personas que quieren venir al país, quieren continuar ejerciendo esta noble labor como es el periodismo? Nicaragua necesita reconstruir el tejido comunicacional para que los medios de comunicación que estén cerrados puedan ser abiertos, para que la prensa pueda ser desbloqueada y para que nosotros volvamos a ejercer en toda plenitud en Nicaragua. Y nadie, ningún organismo internacional, ni nadie va a venir a podernos permitir o abrir la capacidad de poder decir que nosotros tenemos garantías como para regresar a Nicaragua. Difícilmente vos vas a ver al gobierno de Daniel Ortega asumiendo esto. El reto está aquí adentro. Por supuesto, uno no puede asumir el costo de poder arriesgar su vida. Tenés dos variables cuando decides esto. Uno, seguridad. Y dos, te preguntas, ¿y de qué vivo? ¿A dónde voy a trabajar? ¿Cómo refundo mi vida? ¿Cómo inicio mi vida? Un país que está destruido total y completamente. Y yo lo que le he dicho a los organismos internacionales, a la Alianza y a todos, debemos de trabajar en función de crear formas y maneras de poder ofrecer a los y los periodistas que regresan a Nicaragua fuentes de trabajo. No pueden venir a la calle a tratar de inventar y buscar. Nosotros los gente de medios, periodistas, que nos gusta esto, aún en el exilio nos reinventamos y trabajamos ahí y luchamos en esa línea. Así es que yo abracé a Nicaragua, yo me he abrazado con todos ustedes, con los que están en el exterior. Me he llenado de valor y estoy en las manos del Señor y la Virgen. Darío Noticias. Por otra parte, militantes sandinistas en colegios estatales han iniciado a teñir los murales a la patria con los colores de la bandera roja y negra del Frente Sandinista, que en tal caso tales murales deberían ser azul y blanco con los colores de la bandera de nuestro país. La evidencia la mostramos a continuación, donde han colocado dentro de estos murales acrósticos con los nombres de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En la primera imagen aparece el nombre de Daniel Ortega, donde han realizado este acróstico, y se los voy a leer a continuación mientras ustedes los ven. Y es por esto que decimos que han teñido los murales a la patria. En este caso, la primera imagen que hace referencia a Daniel Ortega dice de defensor de los pobres, A, de astuto guerrillero, N, de doble corazón, de noble corazón, perdón, la I, de imponente luchador, la E, de entregado a su pueblo, y la L, de liderando con amor. Y el acróstico a Rosario Murillo, siempre con los colores de rojo y negro de la bandera del FSLN, dice que R, Rosario de virtudes, O, orgullo de la nación, S, de sencilla mujer amable, la A, de audacia y amigable, la R, de radiante luz del sol, la I, de incansable luchadora, y la O, de orquídea linda y vencedora. Todo eso es el Rosario Murillo en estos acrósticos que ahora están colocando en los murales a la patria en algunas escuelas estatales de nuestro país. El detalle de estas y otras noticias las estaremos abordando a las 6 en punto cuando demos inicio a la edición estelar Noticias Live. Los esperamos en solo minutos. Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados.
en Radio Darío. Al cierre, el resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo por Radio Darío. Al cierre.